La provincia de Chimborazo es la que mayor número de indígenas posee y ellos viven en los páramos. Por eso hemos querido responder para el cuidado del ecosistema páramo. En el páramo están las vertientes de agua, las ciudades andinas, de donde beben el agua si no es del páramo. Por el momento tenemos 150 grupos de criadores de llamas. La llama, ante todo, es un animal netamente andino. La llama pertenece y es la reina del páramo. Yo desde muy temprana edad soy criadora de llamas. Un día con mis llamitas es pasar tranquilo, alegre, nos quita el estrés, nos cura el estrés, nos transmite energía. Y nosotros de la llama no hacemos ningún tipo de desperdicio. Es un buen animal. No son como los animales grandes, como se podría decir, como las vacas, los caballos, con sus cascos. Hacen que se seque los césped, hacen que se seque los pastos, mientras que las llamas tienen unas almohadillas pequeñas en sus patas y eso mantiene la humedad y hace que crezca los pastos con mayor fuerza. El beneficio puede ser primeramente de la carne, de la piel, asimismo de la lana y luego del cebo o de la manteca. Sopita. ¿Quién no va con carnecita de llama? Bueno, para nosotros en especial la llamita es demasiado importante, para lo cual hemos sacado la leche de la llamita, que en especial es demasiada vitamina. A la juventud quisiera que ellos también recopilen la tenencia de nuestros animalitos, en especial de la llamita. El año de los camélidos va a ser 2024. La albahaca, la llama, la vicuña, el guanaco son los conservadores del sistema páramo. Ya cuando que nosotros ya ponemos a descansar o a despertar, estamos en acuerdo, en pensamiento de la llamita.